Que, que después de Dallas queda colorado. <laughs> Pero que por esto tenemos la misma vibra. Okay? Sí, sí, sí. La la misma misma vibra. Se pusieron todos un crucifijo. Que según esto, pues no fue por parafernalia o para decir, oye, mira mi crucifijo, sino como que protección. De la dosis. Tu vida puede cambiar por la negligencia de otro. Sin la compensación económica que el abogado Torri del Campo me ayudó a conseguir, hubiera sido muy difícil salir adelante después de un accidente de auto donde me lesioné seriamente la espalda. Con el dinero pude pagar todas mis cuentas médicas y abrir mi propio negocio. En nuestra oficina ayudamos a víctimas de lesiones personales y a sus familias, luchando siempre por la mejor compensación posible. Cuando las cuentas médicas son altas, usted cuenta con los abogados del campo Grayson López. LatinGoles.com, la página web con todas las noticias de nuestros futbolistas por el mundo. Venga. Sus clientes dicen que vuelven porque les gusta el trato amable, profesional y, y profesional, amable, comás. Que saben todo. No, de veras, de veras, es verdad. Eh, son un, son unas maravillas no yo. si yo no me río de eso, me río de, de ti de que se me sí, sí, sí. Claro. Claro. olvidó decía que pusieron a europeos que están peleados con los sirios me parece entonces este los pusieron a verse frente a frente por cinco minutos todos terminaron abrazándose, llorando y entendiendo que simple, aunque no, aunque no hablaran el mismo idioma, que son un ser humano. ¿Tú claro. crees que existe la morda. Claro, pero por supuesto que existe el claro. amor. Existe. Que si se acaba ya es un problema. No, y yo no creo que se acaba, es uno. Es, es, ¿Eres tú el que te acabas o soy yo la que te mato? Dice una canción de Arjona. Oh, eh, así, así, dice el, así dice la canción de Arjona demos los créditos Arjona dime tú Welcome to La Dosis and Rock Radio and more a iniciar esta esta tarde con buen amigo Dorian Roll. No sé si escucharon, ¿tú me escuchaste, me escuchaste la intro? Sí, verdad, espero que sí. Eh, no mucho, pero Ay, Ay, qué tristeza. Bueno, pues voy a Teresa déjales digo a todos que estoy muy contento de estar contigo de pues, vamos a estar platicando de la banda de los de los Berry Boys. Esta banda pues que res, de las de las tantas bandas no que surgieron y otras que resurgieron durante la pandemia. Que, que por lo general tengo muchas de esas historias como la tuya, ¿no? Tengo bastantes historias y pues un placer tenerse esta tarde. Bienvenido, mi estimado Dorian. El placer es mío, Lalo, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. No, hombre, toda madre. Vamos a vamos a sacar vamos a vamos a vamos rápidamente a deshacernos de las preguntas más más este convencionales. ¿Qué onda con con los Berry Boys? ¿Dónde nacen los Berry Boys? Y cada quien, de, 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 dame un poquito de su background o su, de su bayo que le llaman. Claro que sí. Su Mira, historia. como proyecto original tenemos apenas desde enero, eh, pero este grupo surgió en un principio como un, para hacer un homenaje a todos los clásicos de los años 50 y 60. Chingón. Elvis Presley, Chuck Berry, Cliff Richard, todos esos y poco a poco fuimos tomando la decisión de crear nuestras canciones. Grabamos un EP de cuatro temas el año pasado, como por agosto, septiembre, lo nos subimos a las plataformas y apenas en lo que va del año, pues empezamos ya a fungir como propuesta original, como proyecto y como un grupo que, que estamos tratando de buscar un espacio dentro del, del gusto de la gente. Sí. Y, y pues bueno, esperemos que, este, que así sea, aunque sea la cantidad Pero, que sea de gente. Con ver, madre, entonces. sí, ¿no? Mientras uno haga el arte y todo, pues ya lo demás. Este... Sale sobrando... Mientras uno está esperando... A veces con el rock... Ahorita pues no puedes esperar... Resolver todos tus problemas... Sí... Eh, sí. Pero te voy a preguntar... A, a ver... Me sacaste de onda... A partir de este... De este enero... Empezaron ustedes a... Empezaron... Este enero pasadito... Sí... Ándale... Muy bien... Oye... Pues con madre... ¿No? De... de a, pero qué Pero te, sea, ya tenían... Pero... Hacer canciones desde enero... Es decir... Eh, sí, un poquito antes. Sin embargo, en enero ya tomamos como la decisión de, de manejarlo como proyecto original. Como te mencionaba, el grupo ya lleva un poquito más sí. de dos años, pero sí. solo tocábamos puro cover. Como cuáles, como cuáles, por ejemplo. Eh, Move It de Cliff Richard. Eh, eh, Shake Rattle and Roll de Bill Halley, and... eh, Johnny B. Goode, de Chuck Berry. All Shock Off Davis Presley. Puros temas así también, de ese tipo de... de puros... ¿No crees tú que es el rey, el rey del rock realmente? Es el, ¿O el creador del rock and roll es Chuck Berry, no? Sí. A lo sí, mejor el... Sí. o sea, así, ¿no? A fuerzas. Sí, qué bueno que, que estamos en esas porque... Sí. A lo mejor el King por la parte que pues era más popular, más bonito y todo va, pero... Pero sí. el creador del rock and roll pues nomás hay uno, creo nuestro, yo. ¿Nuestro nombre está basado en él? Ah, los Berry Boys. Pues esa era la pregunta que venía. ¿Por qué los Berry Boys? Pues con madre. A ver si ahorita te van a pedir de seguro. Déjame ver si hay comentarios o no. Pero te van a de te van a decir luego, luego. Mira, saludos. Erika siempre bien apoyadora. Hermano. Saludos a Erika. Hasta Bakersfield, California. Muchísimo. Siempre apoyando a todas las bandas y siempre tirando buena vibra. Saludos, Erika. Qué bueno. Te te quería decir que entonces son los Berry Boys, muy bien. O sea, ustedes tocan bastantes cover de él, me imagino, ¿no? Sí, sí, en realidad tenemos un conglomerado de seis, siete temas eh, de, pues de cada artista, también de Little Richard, sí. de, Carl, de Carl Perkins, tenemos varias canciones. Te eh, van a de... pedir, al rato vas a ver, la Erika te va a decir que, con, que te, te avientes una, vas a ver. Vas a ver sí. si te vayas preparando, para que te vayas preparando, a ver si te avientes un. Una este, ¿cómo se llama? Una una rolita, este, tú cantas, ¿verdad? Sí, así es. Eh, no, no, se ve que sí, te la vas a echar. Oye, ¿y, y si si está tú crees que es buena onda? O sea, porque estaba entrevistando bastantes grupos treo, de tríos, perdón, tríos tríos. Sí. Eh, pero está cabrón tocar en vivo con tres, ¿no? Eh, o sea, un poquito. Sí, sí está, sí está. A lo mejor lo tuyo, no sé. Dime cómo cómo le hacen. O sea, a ver, es es guitarra. Sí. La chica que toca. El bajo. El bajo que toma. Sí. ¿Qué onda, oye? Ya vamos a empezar. O sea, mañana empieza el mes de las chavas y el, el 8 tengo un programa especial de mujeres y Qué chingón, este, se ven con madre, ¿no? Ya cada vez son, es más normal, ¿no? Sí. Has tocado antes con otras bandas. Sí, así es. Esta es la primera vez que tocas con chavas. Eh, sí. Y, y sí. que acá entrenos así nada más para que otros músicos sepan. ¿Qué onda tocar con chavas? Ya que yo he tocado. Este, yo, yo creo, te... este, ya te digo. Es, es, es padre siempre y cuando encuentres el entendimiento. Sí. Tienen Mira, su chiste, ¿no? Sí tienen está, su chiste. Sí tienen. Las chavas tienen su chiste, tienen su chiste. Sí. Hay que decirle que no se enojen. O sea, a lo mejor porque nosotros venimos con un mal rollo, ¿verdad? De hace mucho de, de ver a las chavas diferente. Pero tiene, ahorita ya tiene su chiste. Ahí vas a decir algo. Sí, en realidad es también dar la oportunidad, pero siempre y cuando se cumpla con un parámetro musical, ¿sabes? Sí. En, es, en nuestro caso... Eh, Valeria, que entró a tocar el bajo, ella eh, creo que tiene un sonido muy, muy especial en el instrumento, eh, tiene el talento, tiene, ella fue la que escribió las letras, para que la gente lo sepa, y pues, la verdad tiene mucho talento, entonces eh, de decidimos, platicamos y decidimos subirla al barco porque está aportando mucho y aparte tiene un sonido muy sólido en el bajo, ¿sabes? Eh, es, es como un toque, el toque musical lo tiene, entonces... Dije o sea, es poncho, ejemplo. tiene ponche y tiene, es que mucha gente dice este, no, el a los bajistas, ¿verdad? De que como que nada, quién los pela, pero pues sí. pero pues ellos son los que hacen que se sienta la, la vibra, o sea, la mejor. A veces un buen bajista a veces, ¿verdad? Es el que no se escucha, pero que se siente, güey, como que, ay, cabrón, se, se siente sí. con madre, pues es el bajo güey, que, que está ahí sí. haciendo sí. que todo que la rítmica tenga melodía a la vez. Exactamente. ¿verdad? Exacto. Bien. Se siente bien con... Eh, eh, la, la verdad que se siente con más de tocar con un buen bajista. Sí. Este da, da buena vibra. Y qué bueno que, que sea una chava, ¿no? Que le tire buenas hormonas al escenario. Entonces, ¿cómo le hacen bajista? Baterista, tocas la guitarra. Así es. Señor. Entonces, una sola guitarra y tú requinteas. Lo bueno es que el rock and rollito, los requintos... Son, o sea, tiras un, o sea, son de muchas cuerdas, ¿no? Muchas veces tiras de... Truene, truene, porque sí. está cabrón rellenar todo el rollo, güey. <laughs> un poquito. Sí, está cabrón. La verdad, ese es uno de los, de, de los retos que tienen las bandas trío. Sí. Este, y... ¿Coros, manejan coros? Eh, sí, también. Y, y tienes este, o sea, es de cuenta... Es, lo, lo, te lo digo porque hemos platicado otras bandas practicado que le da mucha fuerza cuando todos cantan, ¿eh? como, que, como que en vivo, o sea, en, vivo sí. pues en, en estudio es bien fácil, ¿eh? pues lo más doblas y la chinga. Pero ya en vivo tocar y cantar está, está cabrón. Sí. Hablando de, de lo que es este, la parte de, de la composición y demás, ¿tienen, sí. ¿tienen ahorita tres roles grabadas? Tenemos cuatro en realidad, pero siempre que lo paqueteamos para los medios, a veces mandamos dos nada más. Dos que, a, mí do, a mí, tres. tres porque el primer sencillo es el que se llama Twist Tonight. Ya hicimos el video, pero tratamos de que sea lo más breve posible para tener más cabida. Eh, yo sé que hay grupos que luego avientan todo su, su disco completo, pero creo que por partes eh, no, no, nos funciona mejor porque nos sí. ponen más atención. Fíjate que con nosotros está bien porque es bueno. Nosotros las ponemos, ¿verdad?, en, en sectores. En, en, en las programamos sí. porque pues para que la gente escuche rolas diferentes uh, y para apoyar a las bandas que le llamamos emergentes porque ahora pues ya que chingos es local no se sabe qué es local <laughs> local de dónde todo, tenemos bandas de todo el mundo aquí en rockradio.com sí. um, cuando eh, más o menos me puedes platicar de los diferentes miembros cómo es sí, sí este Omar eh, es el baterista del grupo. Eh, ahorita pues se encuentra en horario laboral, pero pues también encontramos el entendimiento. Es muy importante. Luego eso la gente a veces es, es, eh, se pregunta por qué hay grupos que pasa el tiempo y se deshacen o se salen algunos integrantes y es porque no llegan a ese entendimiento tanto humano como musical. Eh, la verdad es de que nosotros sí hemos logrado llevarnos bien. Eh, somos tres. A lo mejor integramos algunos músicos después, no lo sabemos, pero no estamos cerrados a la, a la posibilidad. Pero siempre es importante que te lleves bien con la gente, que, que, que juntos, eh, juntos eh, vayan en una dirección, ¿sabes? Porque luego también hay, se forman grupos de seis, ocho, diez integrantes, pero todos tienen una visión distinta. Cada quien quiere ir para un lado, otro quiere ir para otro, se pelean. Entonces, el, el, esos grupos no logran nada, desafortunadamente y la verdad es de que tiene que haber mucha plática y mucho entendimiento y sobre todo que todo esté enfocado hacia un fin no que en este caso el nuestro es este pues acomodarnos en lo posible dentro del gusto de la gente con nuestras canciones y pues como te decía en un principio pues saber qué, qué qué sucede no aunque sea este, Poco público mediano, no importa, pero que a la gente le guste genuinamente, ¿sabes? El Entonces, otro día me, me, to me tocó entrevistar una banda que por ahí a lo mejor los conoces, Toloache, ¿los conoces? Eh, me suena el nombre. Pues sí, <laughs> a lo mejor te lo dieron, González Chaví. <laughs> a lo mejor ahí te lo dieron <laughs> en un tail. No, no, la banda, la banda. Eso. Ellos son dos, son dos y tienen un chorro de músicos, ¿se cuenta? Siempre están contratando o, o dependiendo del evento es conforme llegan, o sea, se, se montan. Sí. Y, que, y se me hizo una muy buena idea de esta banda porque, en cierta forma, es más fácil, ¿cómo se dice? Sustan sustentable tener una banda de pocos miembros sí. que se entiendan. Y ahí ven y dices, es que, güey, pues para este disco vamos a hablarle a tal persona en la China. Y luego para esa gira vamos a hablarle a tal persona. Pero, güey, entonces cuando. La bronca es cuando metes a la persona equivocada, güey. Sí. Metiste a una persona y ya valió madre. Mira los tigres con. Ahora tenemos a Córdoba, yo soy tigre. Metimos, nomás metemos a Córdoba y todo se jode, el güey del la América. Sí, <laughs> exacto. El, nomás por decirte un ejemplo. Sí. De la importancia, y yo siempre me gusta comparar el fútbol con el soccer, con, con la música, porque es trabajo de equipo. Sí, en cualquier trabajo, de hecho, si tú te das cuenta, luego entra también alguien sí. con. Pues eh, sí. eh, con eh, problemático, chismoso. Sí, 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 sí. Y, y empieza a, a generarse un ambiente muy tenso. Con claro. un grupo es igual, un grupo es una estación de trabajo. Sí. En, en, en el que se tienen, se involucran muchas cosas: energías, gusto, inclinaciones, carácter. Y la verdad es muy, muy difícil Pero tienes razón, mientras pocos Seamos más pocos, eh, es más fácil La verdad No hombre, eso es Eso es mágico y l, l, Bueno, puede haber un, alguien ¿Verdad? Que sí, es muy buena onda Yo siempre he dicho Los Beatles llegaron a ser los Beatles Gracias, gracias a George Harrison y, y Ringo güey, que, que dijeron Órale wey, ustedes a, Aunque bueno, si ves la película De los Beatles güey, ya te das cuenta que ya estaba hasta la madre, ¿verdad? Que hace al final George Harrison, porque era un chavo bastante talentoso, ¿ah? Lo demostró con su, con su carrera. Y a lo mejor mucha gente no entiende la parte que, el toque mágico que le metía él a los Beatles. Y, y siempre es algo bien chingón que estar pendiente de eso, ¿verdad? En una banda, yo creo, mi estimado Dorian, que, que estar así, el, ay, cabrón, ¿quién va a llegar? Que, pues sí, a ese güey a ese que te va a llegar con la vibra, ¿verdad? Pues sí, no le puedes ofrecer un más o menos, tienes que a lo mejor ofrecerle el, la posición, no sé, se, ahí sí se me hace. Hasta, ¿Tú crees que en lo. has pensado en salir de, de la Ciudad de México y a lo mejor buscar otro miembro por ahí que los ponga en porque el va a ser. Si el movimiento vuelve otra vez de rock y todo, sí. hace falta movimiento de muchos tipos de bandas, o sea, es decir, como en los ochentas cuando volvió el rock. Volvió con muchas cosas, ¿no? volvió con metal, volvió con rock, con el con, con b 2 ¿te acuerdas? Con sí. el Stray Cats. O sea, todo era una mezcla de, de todo. Entonces se requieren bandas como tú, se requieren bandas como el Tri, se requieren bandas como esto. Sí. ¿Has pensado en salir y buscar otros, darle a tu música más... Sí, más proyecciones, la idea. La verdad es de que eh, las redes ayudan bastante. Sí, sí podemos llegar a, híjole, a instante a, a lugares al instante a, a lugares muy lejos tenemos eh, afortunadamente tenemos apoyo de gente de la India de Rusia de otros ¡Meta! países y es muy interesante eso de decir wow subes tu eh, lo que tú haces a Facebook a YouTube sí a sí y de repente hay gente que ya lo está compartiendo de repente te escriben en alguna felicitación lo comparten y es gente que, eh, es algo, híjole, es algo muy padre, pero sí, desde, desde luego existe la idea de poder este, ampliar esto. Afortunadamente también aquí en México, de este lado, se está viendo ya la mezcla de géneros en los eventos. Sí, eh, que es ya, bueno. Es muy bueno. Entonces, muy bueno. Antes no era posible así. Antes era muy difícil mezclar una, en un concierto grupos de ska con grupos de, de, de rock. Eh, luego estaban muy como metidos en sus ideologías y pues andaban ahí insultando unos con otros, pero ya ahorita ya es más fácil. <laughs> no, no que qué pen tontos, eh, qué pen tontos. Por des no decir pendejos, porque me daría pena decir esa palabra. Este, porque sabes que me yo digo, o sea, siempre el movimiento llega más lejos, güey. Sí. Y entre más, mira. Cómo he sufrido yo desde que iniciamos esta radio, cuando estábamos programando, o sea, con, con este chavo, pues americano, pero también hispano. Sí. Sufríamos mucho porque no le ha gustado a nadie en el rock, güey. Sí. A nadie, nadie está contento, o sea, para darles unas nalgadas, porque... Ay, no, yo nomás no quiero ir puro usted, urbano. <laughs> y luego los pinches metaleros, ¿eh? Que tenemos metalurgia con un chorro de... así, de variedades. No, 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 vaca el otro metal. Ya no me irá, güey. Para... Sacarrácate. Yo creo mucho, fíjate que en, en la época de los ochentas, la radio de los ochentas... Tú la aprendías, güey. Ibas manejando, estabas en tu casa, oías. Fíjate todo esto. Esto lo repito todas en las entrevistas, wey. Sí. Porque quiero que quede claro sí. cómo resurgió el rock. Estabas oyendo, tu mamá estaba oyendo, todo el mundo. En Monterrey, al menos sí, güey. Estaba gruesa la estación RG690, -R -R ¿ok? Fíjate sí. esto. Una estación AM. Número uno en Monterrey. Monterrey fue la, esta la ciudad con la primera radio latinoamericana. Okay. Okay, es una ciudad de mucha radio, okay, de yeah. mucha cultura de radial. Y, el, y estás hablando de que el, una estación AM número uno en Monterrey, arriba de la ranchera de Monterrey, que es un poderío increíble en, en, en todo. O sea, la ranchera ha llegado hasta Atlanta porque tiene 150 mil watts. Toda una historia al rodillo Pero nomás para decirte de la, de la hermosura de la programación. Tú oías en Monterrey en la radio Michael Jackson. Ok, be it, it, y que Billy Jean y que la chinga. Wow. Sí. Y luego oías Scorpions. No one like you. Y que la chinga. ¡Scorpions! ¡Metal! O la otra de Black Blackout Oye, y otras bandas, ¿verdad? Pero Madonna, Van Helen, Chisitop. Era un escándalo. Y a los stray cats, como ustedes, un estilo como ustedes, B-52s. Esa variedad fue lo que trajo a todo adelante y salió una moda increíble inc o sea, para mí. Pues sí. ojalá que, bueno, hablando de eso que hablabas de la variedad y que ha habido broncas, ojalá que todo eso se vaya, se vaya dispar disparciendo. Sí. Entonces, si ahorita ya, o sea, la respuesta tuya quisiste decir que entonces no estarías, o sea, no hay necesidad de salir, ¿o qué? Sí, de, bueno, físicamente sí. Aunque sí es más es mucho más fácil luego alguna transmisión o grabar un sencillo grabar un video y lo avientas globalmente. Pero desde Pero, luego claro que sí salir, salir y vamos, y... vamos a saludos vamos a saludos te mando un saludo Laura Rangel te, Luis eh, Metiche dime si estoy bien si así es el nombre o que es que está muy lejos <laughs> así dice el Metiche dice el Metiche Luis creo que él está en Chicago eh creo que él está en Chicago tengo saludos de... dice... ándale, sí, 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 ya le están saludando de Rock Radio More al Metiche, de nosotros, acá alguien le está saludando. Y también dice... y también saludos, saludamos de Rock Radio More, saludamos a Erika, muy bien, gracias. Gracias a todas las personas que tienen... si alguien tiene una pregunta, me encantaría que me ayudaran con alguna pregunta para, para Dorian Roll. Para pues, para pues para que la gente lo conozca mejor verdad pero entonces estábamos hablando el detalle mira a lo mejor tú no estás la, la respuesta la pregunta que yo te hacía pues prácticamente me dicen pues casi casi lo que me está diciendo porque chingados sí. <risa> <risa> estás en la ciudad de México o sea verdad o sea y hay de todo es como los Ángeles prácticamente no necesitas pero de repente pues no te está no, ustedes todos trabajan en otras cosas o qué sí Sí, sí sí. Así okay. Bien. Ahorita ya están grandes todos con obligaciones y familia y madres. Sí, ok, muy bien. No nomás porque a veces está bien que la banda sí se vaya, rentan una casa, vivan en otra Los Ángeles, por ejemplo, en un lugar así y le intenten y de repente sale alguien. Fíjate, mira, fíjate una historia los caifanes cuando entró este güey de Markovic, cómo es este güey Sí, Markovic. Markovich le dio una vuelta a los caifanes, O sea, a, 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 sí. en mi opinión, o sea, les, o sea, todos son buenos ahí. Todos, todos son buenos en, 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 en caifanes, pero él los puso, para mí, os de cuenta, órale, güey. Ahora, sí ahora sí dije, órale, chingón. <laughs> Porque, o sea, ah, que le chingáis, que viento y que no sé qué. Está bien, digo, está chido, pero... No, así como para, ah, déjame poner a los quefanes. Sí, yo pienso lo mismo, sí, sí. Este, siempre hay un güey que te puede sacar palos adelante y, y, y todos brillan y no es porque él es el chingón, no. No, no, no. Era nomás la engrane que faltaba para que eso agarrara, se fuera al lugar correcto. Yo creo, es un es un punto de vista. Si sí. tú si tú ya tienes tú tienes a alguien si, o, o si le tuvieras que robar a alguien, güey, a una banda, a un güey, ¿a quién te traerías? Uy, oh, qué difícil pregunta, ¿sabes? Creo que hay mucho hay mucho nivel. Hay músicos que tienen mucho nivel, sobre todo muchos estilos muy individuales. La verdad es de que no he pensado en algo de esa magnitud, lo que sí seguro es de que en algún momento vamos a meter de uno o a dos integrantes pero para que nos ayuden a reconstruir más el proyecto como lo estamos haciendo sonar y como lo queremos sonar realmente. Nosotros eh, no somos un grupo de rockabilly, pero tocamos rockabilly. Los grupos de rockabilly pues tienen el contrabajo. Sí. El, y nosotros tenemos bajo eléctrico que suena totalmente distinto. Entonces, eh, aquí en la Ciudad de México mmm, hemos eh, funcionado como grupo de rockabilly. Y si ya escuchaste nuestras canciones, pues tienen este, ese estilo. Sí. Un poquito, ¿no? Que nosotros lo manejamos como rock vintage. Porque tiene organitos de fondo, este, tiene ahí las guitarras. ¿Cómo le haces en vivo? En vivo, eh, por el momento, omitimos el órgano. El órgano yo, yo lo grabé, porque yo también toco teclado. Ajá. Uh -huh pero sí este no quisimos sobre, eh, sobreproducir el, el material discográfico porque luego a veces sí y, la bronca que es el <laughs> violín que que la... a ver fíjate pero ella no podría ser se me olvida el nombre del de, de ay de, de, yo los ay, los pues ahí están güey están los Valeria Valeria aquí sí, los exacto. es que es que a veces sí si, si, por ejemplo si en este momento para poder verse si comentarios me tengo que salir de la pantalla grande. Sí. Pero bueno, bueno, volvamos. Ella no podría cambiar a hacerse más acá, porque yo creo que el Rockabilly tiene más proyección para el, en el futuro. Yo creo que mucha gente de China y de otras partes que me dijiste que raro. Fíjate, fíjate qué raro. Fíjate, analicemos esto. Para ellos, ellos puede ser que estén como que más retrasadones. Ellos todos están disfrutando. No toda la gente. Me imagino que pues te les gustan los, otra onda, ¿verdad? los güeyes, estos nuevos coreanos, y les gusta todo igual que aquí, ¿verdad? pero. Sí, sí, sí. Pero es más fácil que encuentres un grupo grande de personas en estos países que te disfrutan a los stray cats y, y así, ¿verdad? Entonces, que porque. Y, y la verdad es que se puede ir, güey. O sea, ahí, ahí en, en la India, Japón, o sea, pagaban un chorro de lana, este... Mira, mira, hasta he entrevistado aquí a, a un ex de la banda de, de Celso Piña. Ah, ¿verdad? ok. Iván, Iván Tamesa, un gran amigo mío, guitarrista, excelente, uno de los mejores en México. Ok. Este, <laughs> ellos, él viajó a más de 50 países. Wow. Tocando una rol, un estilo de música así bastante, ¿verdad? este especial celso piña sí. Sí, pero sí, tú sí, sí. no estás tan lejos porque es bailar güey exacto <laughs> es, es, sí. tú eres, es estás ahí güey o sea tú estás ahí tocando el, el, el cómo se llama el el, beat. el el beat, o sea estás ahí en el tocando el mainstream que le quiero decir o sea que estás cerca de lo que puede ser un madrazo nada más es yo siento que lo que a lo mejor te convendría en mi opinión son Ajá. son o sea Metales, man. sí, 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 sí. Mm, puede ser, pero. Que ahora... sean con un tecladista, man, pero que te avienten unos metalotes bien con mal. Mira, yo te voy a compartir un poco la visión el, el, y el concepto. Procuramos no, no, no sonar a, a muchos grupos. Muchos grupos en la actualidad y de varios géneros, pues tienen la sección de metales. He trabajado yo en otros ritmos, con otros grupos con sección de metales. Pero la verdad es que sí buscamos una línea bastante propia, y en su momento, en vez de los metales, es muy posible que usemos órgano. El órgano es ¿Sí? que se escuche en las canciones, que es un órgano que tenemos, eh. pero no ha llegado el músico que nos ayude, por ejemplo, con la guitarra para poder nutrir esa parte. Eh. ¿Tú quisieras tocar los, lo, lo, el órgano? Puede ser, o a lo mejor que entre no. un guitarrista y, y que lo toque él, ¿no? Ah, bueno, bueno. <laughs> sí. Sin embargo, la, la idea de los metales no está mal porque ya la habíamos pensado, lo platicamos y todo, pero hay muchos grupos que suenan igual. Entonces, estamos estamos eh, labrando una línea, ¿sabes? A lo mejor eh, no sí. llega a ningún acumulado esa línea. A ver, a ver, es... a ver, a ver, déjate la volteo. Si te digo, ¿sabes qué? Yo, yo tengo la lana o yo, yo, yo te ayudo, pero este. Quiero que me toque rockabilly, quiero que me pongan metales, veo la visión, ahí ves, hay mercado, hay tales mercados que puedes viajar, puedes ir aquí, puedes ir allá, puedes ir a Cancún, puedes viajar en Cancún, puedes ir a playa, de Mar, puedes ir acá, vas a tener un desmadre. te vas a especializar en eso, ¿le entras o no? Yo creo que sí. Eso es, eh. ah, es que eso es bien importante ahorita para hacerla, mi estimador, y tienes que a tener ver, flexibilidad, o sea, sí. eh, hay, siempre va a haber una persona que puede llegar y te puede decir, güey. Ahí está, George Martin, pero ah, no, güey, a veces pinches bandotas de nosotros y nosotros como somos de tercos y orgullosos y todo, no, no, güey, no, Pero bueno, en mi opinión, siempre es bueno tener ese flexibilidad. Me dicen, platíquenos, a ver, te están haciendo unas preguntas por ahí. Ok. Si la quieres leer? No la alcanzo, a ver. Ah, no, no, está ya te la digo yo. Dice, platíganos también de tu entrada en la escena de la televisión. No sé a qué se refieren. Ah, Saben algo okay. que yo no sé. Ok, Eduardo. <laughs> bueno, es que yo soy actor también. Ah, órale, no sabía. No Esa sí me acaban de sorprender. Gracias por decirme. Déjale digo allá, no sé quién sea Laura o sí. <laughs> Adelante. Sí, eh, también soy, soy actor eh, y bueno, he tenido la dicha de participar en algunas películas, en algunas series, en algunos comerciales. ¿Cuál, güey? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Eh, salí mi última participación antes de la pandemia, porque ya luego fue la pandemia y todo se hizo a un lado, pero eh, salí en una telenovela de acá que se llama Sin Miedo a la Verdad. Tuve ahí un personaje ahí de, de delincuente. <risa> <risa> Qué mamones, güey, <we>, dile, porque <laughs> A mí una vez también me querían Hacer el malo de una película Y <laughs> otras, jodido, güey Sí, y hace poquito También filmé un comercial para Cerveza este Victoria, ah, de, hecho, ¿vale? que, de hecho Que se está ahí transmitiendo en unos pequeños Spots, de hecho, en Estados Unidos eh, Es un músico así como de banda Como de sí. banda, porque yo traía así mi bigote Nada más así, con sí. un sombrero Y la tuba, todo atrás, entonces Ese fue mi último comercial, pero, eh He llevado una carrera un poquito tranquila, no muy prolífica, pero sí algo consistente. ¿Qué, qué crees que te ha faltado eh, para ser prolífica? Eh, pues mira, ya la llevaba eh, 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 en cuestión de trabajo, pero la verdad es de que la pandemia apachurró muchos, este, apretó muchas líneas de trabajo. Sí, 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 sí. Ha costado levantarse a todo de manera muy fuerte, entonces ahorita yo, yo también estoy más atento a lo que también pudiera surgir eh, en televisión. Entonces, estamos reactivando también todo el asunto, tanto en Sí, no, ahorita no se sabe, Sí, sí. Oye, le digo a una persona que, y por ejemplo en mi caso, le digo, este, tuve una discusión, sí, con una persona en la mañana, y acá muy personal, una persona que, pues yo siento que él necesita saber mi negocio, ¿eh? conocer mi negocio, y le digo... Oye, llame, pero anda bien ocupado y que no sé qué. Le digo, oye, necesito que, Siento que sepas, conozcas mejor mi negocio, ¿no? Porque es importante. Y me dice, no, pues sí lo conozco. Le digo, ah, cabrón, pues explícamelo, porque yo no le entiendo ni madre. No, porque está bien. O sea, eh, como nos estamos este, tratando de. Ha habido muchos cambios, güey. Sí, está e extremadamente, o sea, el señor que pagó por su carro y pintura y todo y licencia para tener un taxi hace unos años, un señor amigo mío que yo conocía que me llevaba al aeropuerto antes, él siempre es el que me llevaba, se ganaba sus ¿qué, 50, 60 dólares conmigo fácil, este, al aeropuerto, pues de repente, y él me decía, no, ya me compré este carro y esto y lo otro, y le estoy invirtiendo, y que, o sea, él veía su profesión muy chingona, llega Uber. <laughs> o sea, no mames, güey. O sea, una <laughs> pinche aplicación, este, un hotel. Oye, compré un hotel y que no sé qué. Estoy metí todo mi dinero y llega el, el cómo se llama, el Airbnb. Airbnb. La, Airbnb. <laughs> y a o sea, no mames, güey. Estás, estás de cuenta que estoy tratando Estás tratando como un negocio, y, porque yo me dedico en marketing, ¿verdad? Hacer publicidad y hago también comerciales y esto, lo otro y aquello y tenemos la radio y ofrecemos pues entrevistas digamos pues, muchas cosas, ¿verdad? Sí. A las bandas pues no les cobramos nada, ¿verdad? Pero tenemos bueno. otros pues, patrocinadores y demás, pero estás tratando de, de ver cómo reinventas todo y otra, cambian, y otra vez te la cambian y otra vez te la cambian y otra vez te la cambian ¿Tú crees que vas a vivir de la música? O sea, en tus esfuerzos que estás haciendo ahorita, porque apenas va muy bien, güey. Tres, tres, desde de febrero acá, tres canciones, güey. Eh. Sí, cuatro, cuatro, ¿no, teatro, manches? Sí. Pues sí. es un poco la idea, ojalá sea posible. La verdad es de que la música es un medio muy difícil y la gente que vive de eso es muy afortunada, es muy afortunada y pues ojalá, ojalá que podamos, este, esto pueda crecer. Es un poquito la idea siempre que se hace un grupo musical, como se decía por ahí, ¿no? O sea, si no es ético, que si, 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 si le vas a entrar a la las garras con la idea de ganar, ¿no? Entonces... Sí, a huevo. Pero hay una cosa, fíjate. ¿Ganar qué, güey? ¿Gan... O sea, ¿qué es ganar? ¿Me podrías definir eso, güey? Porque... Eh, es, eh, déjame, déjame, vamos a comentarios antes de, de pensar, fíjate. Este, te dice Luis Metiche, el Metiche. Te dice que chingón, chingón. A la respuesta que le diste esa de, de lo. Yo creo que lo de la actuación. Y luego hay otra ahí. ¿La puedes leer o no? Déjame ver si yo te la puedo leer. Sí. Dice: ¿Los Berry Boys son Rockabilly? O sea, pregunta: ¿Ellos conocen a los gallos de Monterrey? Ok, primera pregunta. ¿Berry Boys Rockabilly? No, no somos Rockabilly, pero uh -huh. tocamos Rockabilly. Eso. Órale. ¿Y, ¿Y conoces los a los gallos.? De... La verdad, no, la verdad, no. Este, quisiéramos ir a tocar a Monterrey. Esperemos que surja la oportunidad en algún momento y a lo mejor, si sí, este, pues los cono los conoceríamos. Es padre, luego, esa relación que uno tiene con los demás artistas, con los demás grupos. La verdad es de que nosotros, con el, el poquito tiempo que llevamos, sí hemos llevado a la relación muy sana con muchos y tratamos de apoyarnos. Tratamos de siempre, de, siempre de, de, siempre de así debe ser de recomendarnos, yo, bueno, nosotros tenemos la idea de que el sol sale para todos y de que sobre todo cada grupo tiene su estilo, aunque toquemos lo mismo, el mismo género, los grupos de ska, cada grupo de ska tiene su, su estilo, los grupos de, de reggae, cada uno tiene su estilo, los grupos de heavy metal eh, tienen su estilo, y al igual los grupos como nosotros que tocamos entre rock vintage, surf, rockabilly y eso, cada uno pues tiene su, su, su línea bien sólida y... Y, este, y ojalá, ojalá algún día podemos este, ir a, a Monterrey, pues bueno, a ver qué, qué le parece a la gente. Pero si no, no somos grupo de rockabilly. Pues estás en, en, en Monterrey es una plaza di, difícil, me imagino, porque, o sea, pues ya ahí crecí, y desde hace años hay músicos muy buenos, pero pues en el DF es un, también, de la chingada. O sea, hay que, hay que, hay que tocar, ¿eh? ¿Cuándo, sí. son, ¿Cuándo son sus próximas presentaciones y dónde los podemos encontrar en redes ellos tienen eh, rockberryboysmusic.com, ¿verdad? Exacto, exacto. Ya, ya pongo la, la. Creo que ahí está la información. Otra pregunta, ahorita le contestas, ahorita le contestas. Y otra pregunta para ir a ponerme a cambiar esta información. Ahí. Otra pregunta, esa es Erika, para que lea las presentaciones. Y ahorita yo pongo las redes. ¿Si ¿Sí les gustan los straight jackets de cramps, de meteoros? Sí, de hecho. El próximo material que vayamos a sacar ya tiene un tinte más garage, más rock, más un poco de punk, de hecho. Estamos buscando crear una, un sonido muy propio, o sea, que en algún momento digan, ah, esos son los Derry Boys. No es fácil, pero la verdad es de que sí nos estamos nutriendo de, con influencias como los Cramps, como The Metals, y la verdad es de que estamos muy abiertos sobre toda esa línea. Porque por lo mismo de que eh, nosotros eh, jalamos del rockabilly, jalamos del surf, jalamos del rock and roll, del twist, entonces va para allá, va para allá, entonces algo va esperado? a pasar dentro de ese, ¿tú crees que ustedes van a tener un propio estilo? ¿Tiene, hay otra pregunta, ¿la puedes leer? Sí. Ahora, te, ¿qué tanto te gusta el punk, güey? Porque Mucho. te estás yendo, o sea, la verdad estás estás en un punto Siempre me gusta ver dónde está la banda, si quieren o más quieren disfrutar y gastar su dinero que sacan de acá para meterle, o si quieren algún día ganar un poquito de dinero y viajar y, y todo. Y siento yo que, o sea, dónde estás, con rock and rollito y así, o sea, estás como para hacer bailes, ¿me explico? Sí. Bailes del recuerdo y la chingada que todavía por ahí salimos a pasear, ¿no? Los que estamos de esa edad que nos puede gustar. Eh, ya los otros no, güey. Los Chuck Berry y sus güeyes sí lo vas a tener que ir a hacer tocadas especiales en los asilos, güey. Pero no te creas. <laughs> pero ya me entendiste, ¿no? Ahí te va. El punk es bien, in... bien. Se me hace un poquito más. No sé, pero hay de punks a punks, ¿eh? Por ejemplo, hay unas rolas de los ramones que no mames, están pero con madrísimo. Dice: ¿van a hacer gira en la Unión Americana y si van a dejar caer la greña aquí a Chicago? <coughs> Chicago Desea, es otro chingón sí, lugar. Sí. Deseamos de todo corazón que sea así. Eh, los promotores eh, trabajan luego de esa manera y llevan a los grupos ya sea a, a, al interior del país. Que ahorita pues estamos en México y hay otros promotores que pues te llevan a otros países. Eh, y esperamos de veras deseamos con todo el corazón que en algún momento pueda salir alguna presentación en afuera del país, en Estados Unidos, Canadá o si cruzamos el Atlántico, sería genial. Y ojalá se dé, estamos trabajando muy, muy concisos en eso, somos muy fieles a la idea de que la música, pues cuando la haces bien, llegan cosas solas. Sí, Entonces, sí. Ojalá, ojalá no es, no es el mero interés nada más de figurar, de, de rockstarear, pues no, 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 somos muy, muy conscientes de lo difícil que es. Eh, eh, hacer arte, hacer música. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, pero estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, si en algún momento esto llega a crecer o a un poco más, la verdad es de que sería genial y sería una bendición poder realizar una gira por Estados Unidos, en serio. Muy bien, muy, muy, muy padre. Es berryboysmusic.com Berry www. O como www.berryvoicemusic.com En Facebook los buscan. Ayer yo los busqué y en Instagram están como... Lo ponen Berry Boys Music. Ese es el famoso handle. ¿Tienes algún algún hashtag que a ustedes les gusta utilizar o no? ¿Berry Voice? No. Que... Creo uh -huh. que lo busqué y no me, no me salió. Me salían un chorro de berries y la madre y todo. Sí. Pero... Pero bueno... Volviendo al, al, a, a lo que estábamos platicando ahorita de, 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 de los estilos. ¿Cuándo, sí. ¿cuándo piensan grabar de nuevo? En, en, en... Déjame... Eh, estamos en julio y agosto. Eh, ju, entre julio y agosto estamos pensando en entrar al estudio otra vez. Y bueno, pues para la gente que está preguntando, porque ya vi que hay algo de interés y les agradezco muchísimo, la verdad. Permítanme eh, decirles eh, lo siguiente. La verdad es que también estamos preparando eh, unos covers, pero versión, versión de nosotros. Ahí estás. Yo, con madre, he, he entrevistado bandas de aquí, aquí en estos días, que, que, que están haciendo sus co covers, pero con su onda. Sí. Entonces, como por ejemplo, wey, dime uno, no, no, o sea, tienes que darme un regalito, wey, una dosis, no. una dosis. Eh, el, el primer, y el primer sencillo de ese material va a ser un tema de. Animals y de Eric Borden. con eso. Sí, la the, the, the House of the Rising Sound. Oh, yeah, sí, 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 o no, sí. no, no, dime, dime. ¿Esa es? Eh, algo así. <laughs> Ay, hombre, cuál, cuál, cuál? Hombre total. Eh, no, pues, chisme, 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 bebé, chisme, que quede ¿tú? algo aquí. Que un tal? regalo. Ay, hombre, pues que la hagan y tú la haces <laughs> a tu estilo. <laughs> por pues, <que> to... <laughs> ahí por ahí. Bueno, sí, por ahí bueno ahí sí, no, oye, sí lo dile, dilo, dilo, sáquelo. Sí, algo así, algo así. ¿Cuál? Ver, ¿Cuál? Que, ¿Cuál? Es que, es que hay que escogerla. Ah, todavía no sabes. Todavía no sabemos. Ay, qué mentiroso. Pero, pero una, Durian, es, por pero favor. Es una, pero es una extraordinaria banda que merece no. uh -huh. un, un homenaje eh, que con una canción al estilo, o sea, todo lo, cambiado. Lo, pero... lo, lo, lo que pasa es que esa canción realmente no es de ellos, güey. Exacto. Sí, es de. Esa dominio, canción sí. se se reconoce, al menos Led Zeppelin que la toca también, ¿verdad? Sí. Eh, ellos la, la ponen y la publica como una canción de dominio público. Sí, 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 sí. Sí, sí entonces, ¿cuál de... es la canción, por favor? Eh, por ahí así, ahí estaba cerca, estaba cerca. <risa> <risa> ¡Qué mala onda! La que vas a can... la que quieren grabar es, este, es una canción, es una canción este, original de ellos. Ellos, eh, sí, 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 es de ellos. Uh -huh. Seguro. ¿Cómo se escribe The Animals, güey? O sea, Animals o The Animals? De, de así como se escucha, como a, a, Animals. Uh -huh. animal, Digo, animal. yo me acuerdo de The Animals. Eh, se, se llamaban The Animals, ¿verdad? Sí, sí. The Animals. Sí. The House of the Rising Song. Don't let me be misunderstood. House of the Rising Song. Pues, sí. uh, we gotta get out of this place. We gotta get out of this place. Esa es la. Sí, es algo así, algo así. ¿It's My sí, Life? Así. Ah, muy buena, muy buena esa. Es, no, no, ya, no, no, tienes que regalarme una, wey. tienes, lo hacemos aquí de buena onda, estamos. ¿Es esa? Tenemos sé que escogerla, de veras, en serio, eh. sí, eso sí Ah, no, todavía no idea. sabes, ah, no, ah, no ok, okay. Años, sí. Sabes sí. que es, qué bueno, hoy, hoy, It's My Life. Sí. Brillante tema, de veras. No, es que sí, sí, muy bien pensado. Muy bien pensado. Y sabes que es bien fácil. Hasta cierto punto. Este, ¿quién está ahí? Pásale, pásale, pásale para que pase. ¿Tu hijo? Ah, no, no, no. <laughs> no, no. No, ¿Sabes? no, no. Tocó rola, toca rola, güey. Así mientras estás cantando, vas a can este, yo voy por un poquito de agua porque ya me dio sed. <laughs> Adelante. A ver, sácala. La, que, la guitarra para que toques. Ah, pero no sé si se escuche con este, ¿eh? Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Vamos a poner una cancioncita mientras te preparas. Voy a poner algo de alguien aquí rápido nomás. Okay. ¿Qué te parece? Yo voy por un poquito de agua. Okay. <laughs> y luego, este y, y ¿qué? ¿Cuál, ¿cuál quieres cantar? Canta una de, la, de las tuyas. ¿O un covercito? Un cover, sí. No, pues que no quiero broncas con una tuya, una de las tuyas, eh, de las que me ca que va a estar aquí ahorita en, en, en Des. ¿Qué te parece? Una de o las sal... tuyas, ya la voy a poner. Voy a poner un video, vete okay. por la guitarra y yo voy por okay. agua. ¿Qué te okay. parece? Ahora le pues, va, sale, okay. ahí va. Dos minutos. Yeah. Yeah. Ajá, muy bien, muy okay. bien. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Dorian Roll de la banda Berry Boys con esta rolita. ¿Cuál la vas a tocar? Sí, se oye, sí se escucha ahí. Sí, sí se escucha. La a guitarra. ver, habla, canta. Uh -uh. Yo creo que la, la voz... ¿Tienes un micrófono aquí, ¿da? Sí. A ver, si lo haces así tantito, así, para que agarre también guitarra. Ándale. Ahí está. Pues sí, creo que sí, algo así. Sí, ahí como que agarras agarra la guitarra y tu voz también. Porque vas okay. a gritar. De, 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 estoy seguro que vas a, a, a levantar la voz. Eh, puede ser un poquito, pero a ver, dame un segundito y pues bueno, déjame ver. No tenía más. Pues, sí. preparado, no, 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 muy bien, muy bien. Yo mientras tanto, este, en un momento más, Yo sigo leyendo comentarios. ¿Qué te parece? Para sí. que tú te relajes. Pregun dice cuáles son las influencias. Pues ya lo ha dicho. Lo dijo desde el principio. Este, eh, los, ellos se llaman Berry. Los se llaman Berry Boys porque vienen. Eh, tocan música influenciada por están influenciados por Elvis Presley por, por eh, cómo se llama ya se me olvidó eh, Berry eh, Berkin, Chuck Berry este espérame cómo se llama Berry este güey de Berry Chuck, Chuck Barry. Berry, Chuck Berry <laughs> Ch Charles, Ber Charles no sé qué Berry este y el, pues el rockabilly el rock and roll de los cincuentas y, y bueno eso eran las influencias y otro comentario mientras tú te pones ahí, este, Mien, dice... Uf, Rolonón, una de mis favoritas. Yo creo que se refería a la que puse. <laughs> a ver. Rola arriba, ese ánimo. ¿Sí, sí lees sí. lo que dijo? Sí. Ok, dice, ánimo, Berry Boys, rola arriba. Ese ánimo, muy bien, chingón. Vamos a ver. ¿Y si quieres ya estás listo? ¿Ya? Chingón, adelante. Eh, sí si se escucha la voz, ¿verdad? Con madre. La guitarra. También, sí. Va. Ok, mira, voy te a hago... cantar. Tengo... Si te hago así, es que se... Es que, a ver, dale otra vez a la guitarra. ¿La tienes hacia abajo, ah? ¿eh? Eh, pues hacia enfrente. Sí, hazle tantito así como que tantito arriba para arriba para que la agarre arriba. Mm. Uh -huh. Ahí, está, más Ahí o menos. está. Sí, sí, sí. Ok. Mira, hace rato empezaste con la de My Love, versión eh, rockabilly, rock and roll. Uh -huh. Pero la voy a cantar en versión balada. Órale. A ver Órale. qué te parece, Esa fue la que la que toqué en el programa, en el streaming. The Sí. Va. Ahí va. this day i come to you with a promise my heart and soul hold true as i look into your eyes i feel grateful my love i recognize in the dark i'll be your light and when something's wrong i will make it right by your side i vow to be if the world is harsh you can lean on me my love No oh, matter the test, we can make it through. Every day will grow and I'll make your smile when you're feeling low. Thank you for all you do, my love. In the dark, I'll be your light and when something's wrong I will make it right by your side I bow to be. If the world is harsh, you can lean on me, my love. Make it through. Day we'll grow, and I'll make you smile when you're feeling low. Oh. A ver, a ver, a ver, a ver, déjame ver aquí Eso, da, 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 boom. <laughs> muy bien. Esta rola es, es yo la, es, la tenemos aquí, pero en otra versión. Apenas las estoy empezando a, a, a escuchar, y no la, no la, sa, no la saqué, no, no la, este, pero, pero es diferente, es completamente el rasgueo y todo. A propósito, ¿viste hacer acústicos? Temas acústicos. Oye, es También. una... Li... También... Es que las versiones acústicas ayudan un chorro, por ejemplo, a bandas como ustedes, ¿no? Porque eh, son tres. Sí. Y, 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 y puedes hacer todo un, un álbum de acústico. El otro día este uh, estaba platicando con, con, con una, un, una chica de los Hollywoods. Y traen Ajá. así una onda bien popcita y todo el digo, Ella dice, ella, yo creo que estaban platicando, ella estaba pensando en los on-plugs, ¿verdad? pero ahorita ya no necesitas que MTV te produzca, tú lo puedes hacer y sacar las versiones y jugar con una, con la otra. ¿De qué se trata esta rola, güey? Pues es una canción que se, mira, la verdad es que se, se le compuso a, eh, Valeria se la compuso a su hermano que se casó. Para, ah, sí. era, era era este, fue una canción de boda, de hecho. Ah, órale, órale. La cantamos en la boda de su hermano. Y. y, y, era, y... Era, fue su regalo de bodas. Ah, canción. mira qué chingón, qué chingón. De... Ella y yo la tocamos en su boda hace hace ya algunos meses. Y o sea, la, o sea, prácticamente estas rolas este te mandan saludar, Erika, y dice: ¡Wow, bravo! Super bravo y, la, y te manda a saludar también. Gracias. Gracias. Bravo. Eh, Gracias. La, est, yo creo que debe ser alguien de Rock Radio More. Creo que es Laura. Le mando un saludo a todos los que están comunicando. Cualquier persona, cualquier comentario que tengan. Pues, este, por favor, preguntas para, para mi invitado, a Dorian Roll de los Berry Boys, que los pueden encontrar en www.berryboysmusic.com o en redes sociales como Berry Boys, en Exacto. Facebook o en Instagram. Una Exacto. pregunta, sí. eh, esta, de, ¿de qué se trata la rola? Pues es una... Eh, es un mensaje de amor a la pareja. Ok. De que uno va a estar allí siempre, allí al lado. Al lado crees, de la ¿Y si sí creen en el amor, tú y Valeria? Sí. sí de veras, sí. sí. ¿Tú, de veras, así, así, bien. Sí. Bien, Bien sí. ¿Qué se requiere, güey, para, para estar, para ser como tú? Sale, sale solito. ¿Cómo? El Pero, cariño, no, ¿qué el, se... el cariño surge. ¿Cómo qué? qué? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? Wey. El amor okay. surge cuando dos personas quieren estar juntas. Sí. Eh, mientras más quieren estar, de ahí sale. A ver, ¿qué es el amor, güey? Es el, lo, lo que, es, lo, la, la, las ganas de estar con una persona, del género que sea. Eso ya no importa. Cada quien sus gustos. Quien... Pero de ahí surge el amor. Cuando quieres estar este. Todo el tiempo con alguien. Solito sale. Sal, sale. Solito y sale? si esa persona no puede estar contigo. Eh, o no quiere estar contigo. Pues eh, es curioso, pero yo siento de que si, si quieres estar con alguien, esa persona siente algo igual. Yo creo mucho en las energías y. Y como es como un ir y venir. Pues yo vida. quiero estar con muchas, güey. No, no, este. <laughs> Ellos ah, bueno. no quieren estar conmigo, güey. <laughs> no, y, y hay un chorro de chavas que quieren estar con alguien, o chavos que quieren estar con las chavas. Y no, eso, este, seguro que eso es el amor. ¿Sí? Pero bueno, está bien, está bien. Se vale tu, tu opinión es bien válida, sí, se quedará impresa en la bitácora. <laughs> De rock, de, de rock. Oye, güey, Dime. dentro de lo que, eh, o sea, ¿tú crees que una banda debe de, de meterse un poco en, en los que pasen socialmente? O sea, ¿es importante que un artista levante la voz? Para Sí, ti? sí, siempre ha sido así. Haz una canción, haz, ¿tienes alguna canción o piensas hacer una canción respecto a qué? ¿Que tú crees que...? que Vaya, que va a tener? Va a ser polarizado, ¿vay? porque a algunos les va a gustar y a otros no. Vas a tener una posición y eso es a veces es bien difícil. ¿Cuál es tu posición? Nuestra. Bueno... No, no, no. No te estoy diciendo qué posición tienes. Quiero decir, tú crees que es válido y si si es válido, está con madre para ti. Porque hay muchos músicos que entrevisto que me dicen, no, yo casi no me gusta meterme en broncas de, de nada, porque pues no. Y está bien, es una forma inteligente de tener más, más gente a que te escuche. Sí. Eh. Pero, <laughs> bueno, ¿qué opinas tú? Yo creo que ahorita estamos viviendo tiempos muy, muy sensibles eh, en cuestión de opiniones, ¿sabes? Eh, ahorita hay gente que se molesta con mucha facilidad. Entonces, solo es cuestión de esperar un tiempo, ¿sabes? En que pues también haya más tolerancia y haya más aceptación a las ¿Cómo de vida. ¿Cómo cuánto, güey? Pues, ¿Por qué? No sé. Pero... <laughs> Como más o menos, ¿cuánto? No, para, para, no sé. para cancelar mis cuentas y así Y luego vemos y le hombre, este... Sí, sí, este... No, no, no lo sé, pero yo, yo creo que sí ha sido, eso ahorita son cosas muy, muy agitadas. Eh, políticamente, socialmente, religiosamente y hasta culturalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque ha habido gente que se ha cerrado puertas por una opinión. Sí, pues eh, entonces, yo, como que yo, por. me he cerrado eh, edificios. <laughs> porque, o sea, por ejemplo, yo tengo muchos amigos. Que, que son bien en, tromperos, ¿verdad? de que le van a Trump y que la chinga. Y, y yo les digo bien claro, ching, Trump. O sea, bien clarito y probablemente tú también. <laughs> Porque, o sea, sí me gusta tener una posición en, sí. al respecto. Sí, este, es muy Válida. Sin embargo, ahorita con las redes, como ya cualquier idea llega al instante al otro lado. Entonces, sí, antes era más difícil, o sea, antes era... Tú tenías una idea y se quedaba en tu pequeño círculo de 20, 30, 40 personas, 50, no sé. Sí. Y, ahora, y Ahora ya, instantáneamente, llegas a, a, a la gente que piensa distinto y ahí es cuando <coughs> luego viene el pues, el ataque, ¿no? El ah, estás mal o por qué. Y, y es un lío de nunca acabar. Entonces, es energía y tiempo desperdiciado. Sí, Yo soy de la idea de que si todos hacemos las cosas eh, bien, el, los cambios llegan solitos. No, no, tienes toda la razón. He tratado de cambiar un poco, pero se me hace bien difícil. Sobre todo en cosas que son que muy dañinas, ¿verdad? Que yo creo, pero es mi opinión. Pero, por ejemplo, eh, ayer me decía esta chava, me dice, oye, güey, es que yo veo, o sea, tengo dos hijos, me dice, ¿verdad? Ah, estábamos practicando fútbol. Uno te dice, no, 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 se cierra los, a, a, a las opiniones y a los comentarios. Y el, el otro me dice... Sí, lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero me manda la chinga, o sea, los, porque son jugadores de fútbol, ¿verdad? Sí. Entonces, le, y y a mí me dijo una chava algo muy muy importante hace a mi tiempo, porque yo me amargué mi vida por estar aquí okay. hablando en mi programa de muchas estupideces que no venían ni el caso. Pero entonces la gente te dice algo, te dice algo y ah, no, no y no y, y lo mejor me dice cada vez que le digas no a una persona así como te pones tú en contra te, imagínate que perdiste 10 mil dólares Y cada vez que le dices que sí, bueno Es una interesante, ¿verdad? No la compres, pero le puedes decir Es interesante, ¿verdad? Tu opinión Te vas claro. a ganar 5 <laughs> Ahí ya le cambié Oye, wey. Y si sí, tienes razón, güey Porque te enredas con pendejadas Hace más daño Decir que no y no, no Porque como que, ¿verdad? Como que lo compras, güey la, la cosa y te, te daña un chorro Oye, ¿cómo andamos con 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 la salud mental, güey? ¿Cómo, ¿Cómo crees que andemos y en qué pueden ayudar los músicos? ¿O cómo te, te, te molesta eso? ¿Te gustaría hacer letras de eso? Eh, ¿Qué opinas de la salud mental general, güey? Yo creo que. Ya vienen de hace muchos años. No quiero decir que es de lo de Facebook, eh, para nada y todo eso. No, pero no ha ayudado y se ha ayudado, quién sabe. No, ¿Qué opinas? Eh. Siempre se, le, se debe de poner atención a eso. Creo que sí. hay gente que está muy este, muy, muy, muy triste eh, y en silencio, mucha depresión. Hay mucha depresión, hay mucho intento de suicidio y yo creo que sí son temas que se deben de tocar eh, en su momento, siempre y cuando tengas el alcance apropiado, ¿no? O sea, para poder dar aunque sea un mensaje de aliento. Sí. Siempre es bueno... Mencionar el alcance o... y la preparación o qué? Eh, más que nada la comprensión, pues, la comprensión. Ah, órale. muy bien chingón la comprensión mira <coughs> yo, he, yo he tratado con gente con depresión y, y yo me informé cómo funcionaban los mecanismos depresivos no cómo y funcionan la, y la, eh, pues a veces es un es un asunto químico de la mente sí. del cerebro y a veces luego sí pues son traumas no son luego son vertientes un poquito distintas y solo es cuestión de o mezclas en, ¿eh? o mezclas y es cuestión de entender a la gente y aceptarla pues en la medida como es no pero a veces yo tenía luego, una novia que me dice ya güey es que o, a, o sea al principio era con madre ¿verdad? cuando tienes una novia y la quieres y empiezas y la escuchas y la escuchas pero el momento en que iban ya güey no, ya, 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 ya entonces o sea, cabrón, escúchame, hijo de la chingada. Lo único que tienes que hacer es escucharme. No digas sí. nada, pero no es tan fácil. Hay sí, no, que no, estar sí. preparado para escuchar a alguien, ¿no crees tú? ¿Por ¿Sí? qué te tuviste que preparar? ¿Por qué dijiste que tuviste que preparar? ¿O ¿Por qué? ¿Eres doctor? ¿Eres algo no, terapista? No no, 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 porque quiero a varias personas que tienen ah, sentimiento. Órale. órale, chingón. Como quise entender por qué reaccionaban de algunas maneras. Sí, no, pues, pues o sea... ¿Tú crees en eso ahora que vienen, que ya se está hablando mucho ¿verdad? de todas estas formas de, de terapia, de, de, de digo, de pues de, de sanación, pero con ahora que Reiki, que acupuntura, que, que magnetos, y a mí me gusta todo, yo practico, me encanta, ¿verdad? ¿tú crees en todo eso? Sí. La herbolaria. Sí, sí, solo no creo yo en la gente que se hincha de dinero con eso. Ah, claro, claro, claro. Claro. de que existe eso y de que es algo son soluciones son muy buenas ¿eh? y son buenas alternativas también este la aromaterapia la musicoterapia la, el contacto con la naturaleza eh, el silencio la meditación la meditación ayuda mucho también Usas, no usa, fácil, haces pero, meditación a veces a ver sí qué es lo que no te porque si sí es, es muy buena güey pero qué es lo que te ha estado medio privando de, de hacer meditación eh, pues un poco también el ajetro mental la mente es muy poderosa este y luego no te permite sí. como te... que juzgas el hoy estoy leyendo un libro con más bien estoy escuchándolo ya casi no tengo tiempo de leer pero me estoy escuchando un libro que me está ayudando un chorro eh. lo que es el ese si es, qué opinas del, de, 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 de cuando una chava una vez me dice no no juzgues Empecé a hacer meditación y ¿cómo se llama? Yoga. Hace mucho. Hace como 11 años. Wow. Empecé en eso. Ya tenía más... Eh, no es cierto. Después empecé a hacer Tai Chi, que me gustó más. Okay. Que es como meditación, pero en movimiento bien chingón. Y está con madre. Y me siento con madre. Pero la yoga... Fíjate que me llamó la atención que la chava dice, no juzgues, güey. Y porque juzgar está bien cabrón. Pero no me dijo mucho. Y luego no sé qué le dije el otro día, no sé qué, y me dice, te estás juzgando. Ah, cabrón. O sea, yo pensaba que a otras personas... No, no, tú, tú juzgarte a ti mismo. Es más, güey, ahorita me voy a echar un tepache. Fíjate, déjame lo sirvo aquí. De que... Abelante, hice tepache, güey, hice tepache. güey. No tiene alcohol, no tiene alcohol. <laughs> Pero le hago, o sea... Supuestamente, no debes ni siquiera decir, ah, está con madre. O sea, no lo, no, no, nomás disfrútalo, güey. Y ya, no tengas un, no mames, güey. Se está poniendo todo, se está poniendo muy complicado. Y como que de repente dejamos de, de poner atención a todo lo. Vaya, se están poniendo, se está dentro de las cosas sabrosas y bonitas se está poniendo un poco complicado. ¿Piensas, se... piensas hacer letras así un poquito más, más? ¿Cuál es tu letra favorita que dices, güey? ¿Sabes qué, güey? Esta letra, güey. Habla de otro pedo, o sea, no del amor, no todo, o sea, habla, algo que te llame mucho la atención. Híjoles, yo soy muy de letras románticas, yo. Sí, tú. Yo, pero hay gente que. ¿Cuál es la letra romántica que más dices, güey? ¿Qué letra? No, 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 nunca. ¿Inglés o en no español? Mm, me gusta mucho una canción que se llama More Than Words de, ah, de Extreme. Sí. Híjole. ¿De qué trata esa, güey? Fíjate, yo, yo la toco aquí, la la, la, traté de to la toqué, creo, alguna vez con alguien. Pues Pero eso, son, son expresiones este, pues, auténticas de, pues, de, de amor, del, del decir, bueno, incluso viene implícito en el título, ¿no? O sea, más que palabras y pues es la idea de la conexión, la conexión energética que puedas tener con las personas. Yo soy mucho de letras románticas, mucho, mucho, mucho. Qué bueno. Pero, eh. pero yo así soy, o sea, en este grupo eh, tocamos, vamos a tratar de, de, de también de, de tocar otros temas en su momento, quizá algo un poco social un poco cultural, iremos viendo, pero finalmente lo que es Twist Tonight My Lord, pues sí son, son temas este, con base romántica. ¿De qué se base... trata? ¿Qué se trata de, la de Twist Tonight? Twist Tonight. Ese Twist sí es... Tonight es de la canción, ¿no? De el Baile. Sí, exacto. Sí, sí es una. este. Pues también hay una, una chica que está contenta y que, pues bueno, está en la fiesta, es feliz, es enamorada, entonces este. Baila pues, salsa, güey. Tú bailas salsa. Poquito. Poquito. Eh, bueno, adelante, síguele con la canción. Más que, o sea, es que. Dime, dime. Los dime. chilangos son bien gruesos para, para, para bailar. Aquí se llevan, le ganan a un chorro, o sea. Y andan con unas. Hay unos bailes bien especiales aquí en Atlanta. Sí. Donde van puras chavas, pero. Increíble, hace cuenta de Europa, de Ucrania, de todas partes, pero hermosas. Y ahí sí. están los pinches chilangos bailando con ellas con madre y yo, eh, güey, no mames. Pues, con, con dos. Con <laughs> dos, y les, si no, las est lo están esperando, hay uno, güey, que lo están esperando. Ya, güey, porque sigo yo y la ching... Pero no estoy hablando de chavas, estoy hablando de chavas así como que, a la madre, está. <laughs> Ahorita se suben su avión personas chavos, con un chorro de personalidad de bien... <laughs> burgués, pero qué decías de la canción? No, yo digo porque y romántico digo. y bailar y todo eso, pues, te ha de ir con madre. Pero dale, dale, dale. Estás no, la sí, simplemente es la eh, es la perspectiva propia. Hablo por mí, pero bueno, en el grupo somos tres y en su momento, pues, tocaremos también otros otros temas eh, con otro contenido. Ya lo platicaremos. Y, y Valeria, Valeria tiene, ella ella es la que compone, ¿no? Eh, sí, es la que escribe las letras, de hecho de, de que eh, Y entre la... los otros dos les metemos la melodía, las formas, los tonos y todo eso Chingón, oye, pues algo que, que nos esté faltando Decir, algún mensaje, ¿tienes alguna idea? ¿Algo, algo que te gustaría decir sobre lo que está pasando en Ucrania Híjole, yo creo que, este, pues espero que todo se solucione de la mejor manera y por el bien absolutamente de todos Creo que estamos más conectados que nunca en, en internet energéticamente que luego la pandemia que estamos cerca o de una posible guerra entonces lo único que espero y que deseo y el pequeño mensaje que le puedo brindar a la gente es de que pues solo tenemos conciencia de, de nosotros mismos ni siquiera por los demás sabes porque si tomamos conciencia de uno de uno mismo y uno empieza a cambiar el cambio llega solo entonces sí. pues no nos queda más que encomendarnos a lo que sea que uno crea confiar un poquito en quienes manejan las riendas a más grandes rasgos eh, políticos y eso, pues bueno, solo nos queda más que hacer bien las cosas y procurar hacer lo mejor posible, pues para que el mundo sea mejor, un lugar mejor ahorita y mañana y pasado mañana y pues con conciencia, con conciencia. ¿Sabes? En sí, ¿sabes que Te pregunto todas esas cosas porque sí. va poco a poco. Decía Frank Zappa en una entrevista que estaba viendo el otro día, ¿conoces a Frank Zappa? Claro, admiro mucho su obra. Sí, ¿verdad? Y, y el vato dice, o sea, número uno, la, la, muchas cosas que no nos enseñan en la escuela, a veces los artistas las tienen que cantar. Sí. Y está con madre, y así es como vamos enseñando a las generaciones con una letra y luego otra letra y así da, y ah, cabrón. Sí, y muchas Así. cosas que también no se enseñan en la escuela se deben enseñar en la casa. Exactamente, bien dicho. Tú ya tienes familia, tú tienes tus nenes. Tengo un, un hijo, pero de, de un matrimonio fallido. Pero sí tengo un hijo. Ah, okay, muy bien, muy bien. No le digas fallido, hombre. No seas malo. <laughs> este, se divorciaron. No, ¿Sí? no, no funcionaron las no cosas. Funcionó, no funcionó. Pero, eh, todo el mundo tiene eso. Pero eh, fíjate, te regaló un bebé, te regaló un nene. Hermoso, sí. Hermoso, ahí está. Ahí te va. Mira, ¿me vas a ayudar? Me vas, ¿Puedes leer o no puedes leer el scrolling? Eh, sí, el que te, está. Es ah, que, el scrolling, sí. Es que te quiero ahí retar. Porque fíjate, fíjate, en este día hubo cosas muy interesantes en la historia. Sí, yo lo un, sé. Este, hoy, un día como hoy, ahí te va, luego te lo voy a poner y luego tú, tú, a ver, ¿dónde está? <laughs> te lo voy a poner, ahí te va, ahí te va. Vas a, a empezar ver. y tú lo lees, tú lo lees, para que, ver, para que le hagas como locutor. A ver, 28 de febrero de 1983 se publica War, tercer álbum de la agrupación irlandesa youtube 2 Este viene el álbum que definitivamente les lanzaría a la fama mundial, la, pues la historia del álbum se centró especialmente en los estragos que deja la guerra como en el aspecto físico, tanto como en el emocional. Sí, qué vida. rico. Y aquí dice más, dice, debido al enorme éxito comercial, desbancó a Thriller de Michael Jackson de las listas de popularidad de Reino Unido. Así, para así convertirse en el primer álbum número uno de la banda. Ay, sabes que él, él ey, este cabrón de, de Bono, yo, yo lo veo muchas veces y cada vez que viene, pues me voy con mis hijas a verlo. Un tipazo, se metió mucho en la vida. Fíjate cómo él usa su influencia, mi estimado. Perdona quitarte sí. el tiempo, ¿eh? Fuera de, de lo que es la entrevista. No te preocupes. Pero, fíjate, él, él agarró una influencia bien cabrona, ¿eh? O sea, la gente era, fue la mejor banda del mundo. Imagínate... Ves a un güey que tiene buena vibra y cantando unos rolonones y una bandota con madre atrás de él. Y de repente tú eres el presidente de los Estados Unidos y te llama y te dice, oye, güey, quiero, quiero platicar contigo. Y... O sea, el vato, sí, cómo no, cena y la madre. Y pues imagínate llegar tú como presidente y decirle a tu hija, oye, mija, que casi no te doy tiempo y que nunca me pelas y que digo que nunca te pelo y todo. ¿Quién crees que viene a cenar? ¿Quién? Bono, no mames, güey. Me explico, o sea, con mal, o sea, Bono se convierte en más importante que el presidente de los Estados Unidos. Sí. Va el güey y le dice, oye, ayúdame, güey, porque quiero ayudar a los países africanos, güey. No sí. tienen, no tienen, o sea, oye, ahorita no, ahorita no alcanza ni para pagar los intereses. Sí, exacto. Y el vato, ah, bueno, te voy a conectar con este, este, este y este, voy a hablar con esto Güey, terminó, <laughs> terminó, güey, condonando, o sea, eh, eh, limpiándole la deuda, güey, a todos esos países que él quería ayudar. Sí. Eso es lo que es, pues, pues, se puede decir, usar la influencia, ¿no? Te lo digo para tú que eres actor y artista y todo, para, para que te... <laughs> ahí te va otro, 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 ahí va. A ver, 28 de febrero del 2000 se publica Standing Off the Shoulders of Ye Ye Giants, el cuarto álbum de estudio de la agrupación Oasis. Es el primer álbum anunciado con la etiqueta Parental Advisory, entre paréntesis, una etiqueta de clasificación pagada por el R. I, 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 en muchos álbumes de estudio con contenido en lenguaje explícito mm. este sabes que están a ver, pensé que iba a poner a Ay, espérate, todo, todo el otro, otro, otro otro, de otro. De, ah, de, se publica de Jung, eh, sea, ah no, eh, se publica Jung, el séptimo álbum de la agrupación de punk rock de Ramones luego de un año de inactividad la banda regresó para la grabación de este nuevo álbum, en el cual fue catalogado relativamente flojo. Y era de esperarse. <laughs> muy bien, muy bien. Otro, otro. Sabes que un día como hoy, ¿sabes? Ponen a um, Led Zeppelin. ¿Te acuerdas de, de, de este? Bueno, ellos salen con Led Zeppelin, ¿verdad? El nombre y, y lo, la familia de, de, del que hicieron, que hicieron, se llamaba Eva Bon Zeppelin, ellos crearon el Zeppelin, ¿verdad? El, el Zeppelin y sí. les dijeron no que hay una banda en Estados Unidos, en Inglaterra que quiere ser el nombre de tu papá y que no sé qué o del verdad del de es, y que no sé del esposo, no creo que el papá y dice no pues con madre y luego sacan el primer disco y pinche Zeppelin todo explotando y todo pues no mames <risa> 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 chingado güey entonces eh, los güeyes tocaron en Denmark, donde son, donde eran la familia. Sí, y dijeron, no, ¿sabes qué, güey? A tu madre, cabrón. Y, y tuvieron que tocar un día como hoy con el nombre, Led Zeppelin tocó con el nombre de The Knobs. Para ah, que. Okay. ¡Ándale! ¿Qué tal? Sí, sí, A ver. Sí, sí, sí. The Knobs, hoy. Sí. Mira, mira quién cumpleaños hoy. Chécate. Eh, de lo cual dice: Nace Louis Brian Hopkins Jones, músico, multiinstrumentista y compositor británico, fundador de la agrupación de Rolling Stones. Ok, Brian, Brian Jones, claro. ¿Cómo ves? Eh? Todo en el día, todo esto sucedió en el día que hiciste la entrevista aquí en Rock Radio en Moore. ¿Cuál es tu banda favorita, güey? Los, los Beatles. Sí. ¿Qué es lo que te gusta de los, de los Beatles? Todo. Muy, todo, todo. muy bien. Todo, muy bien, el todo. Toque, las letras, las melodías. ¿Qué opinas tú de George Harrison? Para mí es el mejor Beatle. ¿Sí? muy bien para. porque sabes que el, eh, me, muchas personas un menso aquí un amigo mío que sí un, bien así un amigo que me iba bien así con él sí, sí. no el güey ni para nada ese ni el otro güey que Paul carne y John Lennon y le digo güey, no les quiero quitar el mérito porque pues no más cómo les voy a quitar el mérito pero el que le metía ese rollo así bien bonito bien raro bien chingón era George Harrison, era George Harrison. Y, y, sí. ¿Y cuál es tu canción favorita de ellos? We? Muchas, muchas. No se puede, está bien, no, cabrón. No, no, no. De no. sí, He hecho, sí, sí. hace poquito subí en mi perfil la de Do You Want to Know a Secret que cantaba él y la grabé con una pista de karaoke de, de YouTube. Y él, la verdad, I really love you. Y me encanta, me encanta mucho esa canción que él canta. Es un cover de, que ellos eh, grabaron en el 62, me parece. Pero la canta George Harrison y me gusta mucho, mucho. Para mí es mi beat, favorito. Para mí, para No para te entendí no, cuál es. Es que me distraje porque hay muchos comentarios. Espérame, espérame. Me, ¿Lo puedes repetir lo que dijiste? Sí, que este. Que hace poquito en mi, en mi perfil de Facebook eh, subí y grabé la canción Do You Want to Know a Secret eh, con una pista de, de YouTube que encontré. La, la canté y la subí. Y tuvo mucha. gusto. mucho. ¿Has visto la.? <coughs> Orale, muy bien. Este, has oído la de, bueno, pero eso son los Rolling Stones. Me confundí en la mente, perdón. Dice, hay una, hay una parte de una canción que dice de los Shelter, Gimme me shelter, Gimme me shelter, de los Rolling Stones, que toca YouTube y Mick Jagger y también sale Fergie. No hombre, maestro, pinche versión está con madre, okay. esa está buenísima. Pero bueno, a ver, es que no entiendo, estoy confundido aquí que dice. Mira. ¿El mínimo? ¿Qué es eso? No, el minino. minino? ¿qué es será? que aquí andaba mi gata. ¡Ah! ¿no? El minino. Aquí andaba mi gata. El minino. Se llama ahí te Tesla. Va. Ahí te va, ahí te va. Ah. Es Modern Words, que es muy chida. Y esta dice no. Harrison fue el mero mero. Sí. Para terminar. Dime. ¿Tú sabías que un día me, me mandó un amigo? Oye, güey. Que tú, tú sí, sí, ya sabes que hay un mundo paralelo, ¿eh? igual que nosotros, está comprobado por la NASA del año pasado, que no sabían cómo explicárnoslo y, y que si la gente se iba a sacar de onda, pues ya dijeron, hay igualito otro mundo paralelo. Antes sí. de que la NASA anunciara que venía una noticia, que cuidado y que la chinga, y nosotros pensábamos, oh, se va a morir, digo, a ver, que algo va a haber marcianos y que la chinga. Pues bueno. A mí me mandó un mensaje un chavo que nos sigue y me dice: Oye, Eduardo, a ver si hablas de esto, güey. Y dime si tú crees en esto. Ok. Entonces me dice: Hay un vato, un señor que reclama y está en YouTube, pero cada rato está borrando sus canales y la chingada. O sea, el, 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 el video que me mandó mi amigo ya no existe, pero lo busqué y está por ahí. Entonces este güey reclama o dice, o él ¿verdad? asegura que fue, a, a lo, a, o sea, él terminó en el otro universo. <coughs> Algo le pasó de una forma u otra. Él estaba en el otro universo. O sea, es este mundo, pero en okay. otro escenario. En otro ¿verdad? plano, sí. En otro plano. Y, y, y estaba sin agua, tirado de ahí, no sé qué le pasó y lo, alguien le dio ayuda. Entonces, como que, le, y le dijeron, yo soy un viajero y sé que tú vienes de otra parte y te estoy ayudando. Yo soy de las pocas personas que viajamos. Entonces ya le dio ayuda y tú le tú tienes que ir, güey. Tienes que regresar y vas a regresar por aquí. Entonces no te puedes llevar nada, güey. El güey se trajo un cassette del otro universo, según su, él relata. Ok. ¿De quién crees que se trajo el cassette? No tengo idea. De los Beatles, güey. De hecho, por ahí anda, güey, la música. De hecho, creo que yo ya la, por ahí la encontré otra vez y la bajé. Y suena igual. Sí, eh, están tocando. Tienen una canción que se llama. O un disco. Sacaron un disco que se llama. No sé qué. Chemistry. Chemistry. My New Chemistry. O no sé qué rollo. No se murieron. No, no se han muerto. Ahí no se habían muerto. <laughs> okay. y, y, y este. No, si está muy marihuano. No, no, lo, no. Pero está, chido, está interesante. Está chido. Y luego. Sabes que están tocando una canción. Ya no me acuerdo. O sea, la, te la voy a googlear y se la voy a pasar güey. Claro. Entonces, estaban ahí, la, estaban tocando una canción idéntica a la de Ben on the Run, ¿Te acuerdas de la que sacó Paul McCartney solo? Ajá. Sí. Entonces, este güey, este güey, como que la sacaron con Beatles, pero sacaron otra. Y yo dije, hay una forma de cómo, de cómo, este, ¿cómo ¿De se dice? Eso? De, de ver si sí es verdad, vamos a no. sacar la canción esa yo le dije a un amigo vamos a sacarla y la tocamos y la grabamos y decimos que es de nosotros ah, el que venga a reclamar desde ah bicho. viniste del otro universo a ver cabrón eh, si alguien viene a reclamarte y a demandarte porque estás usando la canción de la otra persona pues le decía a ver a ver a ver explícame dónde están <laughs> explícame los papeles del otro universo a poco no estaría bien una buena o no no sé no sé estoy marihuaneando perdón no, no estoy está bien de eso But... trata la película de yesterday Sí, bueno, exacto. De eso trata. Me, me, no, no de eso, porque se supone que en esta dimensión, la de Yesterday, está con madre y sabes qué, no, me dan me ganas de no decir nada porque está con madre la película. Claro. Pero es parecido, todo sucede en esta dimensión, pero pasó algo raro. <laughs> sí, una falla y, en la Matrix. Oye, ¿qué harías tú, güey? Tú qué harías, güey. Tú qué harías. No sé, pero es alucinante la, el caso. Sí, mira, imagínate, así, si, si a ti te hubiera pasado de que, ah, cabrón, ¿qué onda? ¿Tú te, te atreverías a hacerlo? Lo que sí, él hizo. Sí. A huevo. Sí. Yo la verdad no sabría qué hacer, porque un día me corrieron de Chavito de una tienda de, de una fiesta bien chingona, güey. Ok. Todos estábamos acostumbrados a ir a las fiestas. Ese, de eso se trataba, ir a entrar, o sea, des, decir, el domingo decir, güey, entramos a la fiesta de tal viajero, no sé qué, gratis, o sea, sin, sin invitación, ¿va? Entonces, cuando <laughs> fui yo, iba yo vestido bien raro, ¿verdad? yo me vestía bien rarillo y, y así, entonces la chava cuando me vio la quinceañera dijo, ay, son los de las cintas, y en aquel tiempo eran las cintas, no sé si te acuerdas, o ¿Sí? ¿qué a no sé, ok. Total, entramos güey, todos mis amigos güey, me querían así, wow, pinche, o sea, entramos antes de que entraran todos, o sea, estaban, parecíamos Pues sí, güey, pero luego me querían que yo manejara el equipo y que hiciera y pues güey, me corrieron, güey, delante de todos. Entonces ya no me atrevería a hacer eso, pero bueno, fue un placer platicar contigo. Igualmente, Eduardo. Este, Muchísimas algo gracias. más, dime algo, algo, invítanos eh, a verlos tocar donde van a tocar o qué más? Eh, lo único que quiero decir es gracias por el espacio y gracias a la gente que nos ha eh, abierto las puertas de su espacio, de sus muros en Facebook, en Instagram. Gracias a la gente que nos ha apoyado de una o de otra manera, por muy pequeño que sea el gesto, luego de compartir nuestros videos, nuestras canciones, de asistir a las presentaciones, de comprar una playera, porque tengo la playera. Muchísimas gracias a toda esa gente que que Monchante. ha estado ahí cerquita del grupo, que cree en el grupo y que nos ha apoyado. Gracias a ti, Eduardo, por el espacio Rock Radio. Claro, un Mon. placer, un placer. Muchísimas gracias. Nosotros valoramos mucho, mucho, mucho cada detalle o cada espacio en el que pudiéramos o podemos eh, pre presentar o dar a conocer nuestra propuesta musical, artística. Y bueno, estamos puestísimos para lo que sea. Y de veras, muchísimas gracias. Esa es mi palabra, ese es mi mensaje. Gracias y gracias. Sabes, quiero decirle a la gente que ustedes pueden escuchar las canciones de, de los berry boys. Se, llaman, Se puede decir los berry boys sí, porque son sí. berry boys. Exacto. ¿Okay? Sí, los sí. pueden escuchar. La música de los berry boys está ya en programación en rockradioandmore.com. Gracias. Para todos los amigos. Salen en, en diferentes horarios. Está saliendo. Está como sale como todas las otras canciones. También, obviamente, los pueden seguir y saber más de ellos en www.berryvoicemusic.com y también en redes sociales pongan Berry Music, Berry Boys Music, y ahí encuentran su, su, su página, los pueden seguir, traen una onda bien, están, están tocando música, sus, sus, apenas empezaron a grabar en enero, pues dijeron vamos a hacer esto ya de verdad. Le pusieron billetes y están echándole ganas, ¿verdad? Para grabar, para seguir grabando. Tienen cuatro canciones que las pueden escuchar aquí. Sí. Pero, este, y posibilidades de que a lo mejor tengan muy pronto un cuarto integrante, ¿no? Puede felicidades, ser. felicidades, Gracias. bien contento. Una vez más, ahí hay un saludo. Mucho éxito para los Berry Boys, pero el, el nombre sí te lo encargo: Xochitl. Xochitl Guerrero. Y ahí A te va otro. El mejor de los éxitos para los Berry Boys. De nuestros amigos acá, de nosotros, de, de Rock Radio en Mod. A todos los amigos que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y su buena vibra, comentarios y atención. Estuve con Dorian Roll de los Berry Boys. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Gracias. A ver, espérame, espérame. Un comentario más. Híjole, porque. La gente hace un esfuerzo por hacer un comentario y me encanta dar eh, decir ¿qué dice por ahí. Éxitos y ojalá los vean, que nos vean pronto en California. Muchísimas gracias, ojalá, 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 ojalá. Y en Chicago. Y en Chicago también. Cualquiera de esos platos, en Atlanta, pues aquí también están, pero esos, es un mercado, son mercados de, de, de otro rollo. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos, nos vemos mañana. Mañana tengo, 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 tengo show mañana a las.